Esta historia surge del bosque y su memoria, palabras escritas en tierra que cuenta el viento, guardadas en la memoria de las voces que resurgen con el tiempo, que sobreviven con los sueños. Esta es una historia un tanto real. Es real porque creo en ella. Lo he visto y la he escuchado. Mis abuelos me contaron lo que a ellos les pasó. Desde las montañas, entre los encinos, debajo de las hojas, donde gotea el rocío, sobre los hongos del campo, se revive esta historia que te puede suceder. Dice el pueblo Tomí que cuando nace una criatura, no se le puede dejar sola. No debes quitarle los ojos de encima. Ni por un segundo. Ya que desde los aires vigila una criatura que lleva en su mirada la misma noche. Su canto es peor que un lamento de luna. Es una hechicera que vive en las montañas, más allá de donde nace el agua, casi por donde brincan las nubes nocturnas, donde aparecen las bolas de fuego. Cubierta de plumas negras, hecha de lamentos y lágrimas, su pico es de madera y huele como a carne podrida. Si la ves, es porque la desgracia llama a tu puerta. Persigue el gimoteo de un recién nacido. Se para en un árbol sin que puedas verla, como espuma de leche que rompe al hervor de un descuido. Espera que nadie esté pendiente. Se come el llanto. Devora las almas. Sin ojos, sin vida. Quedan las criaturas secas, postradas al llanto de una madre afligida. Un día, nadie recuerda cuándo, entre el sol quemante y la sombra que congela la nariz, nació una bella criatura que su mirada iluminaba como el amanecer, con ojos de capulín y color de roca. Era la esperanza de la vida misma. Su madre estaba feliz de tener a su primer bebé, una pequeña luz de esperanza en su destino. En casa había un gato que llegó solo, con las orejas mordidas y los bigotes maltrechos. Comía sobras y se acurrucaba por las noches en una bolsa de papel. Ronroneaba como una motocicleta y cazaba moscos ya de noche. Cuidaba mucho al bebé. Se acurrucaba junto a él y lo arrullaba con su sonido de motorcito. Un día la madre tuvo que salir a recoger quelite. No quería dejar solo al niño, pero tenía que tener lista la cena para en la noche. ¡Cuida a mi bebé, gato! No dejes que nadie se le acerque. ¡Miau! Exclamó el gato con una mirada muy atenta y con aquellos ojos amarillos. Fue a su parcela, no muy lejos de ahí, sin sospechar que un peligro merodeaba su casa. Era el hechicero Enzuti, con su forma de zopilote al que le llamaban Chibi. Con una pata de niño y otra de gallo, parecía que tenía plumas de acero. Se asomó entre las hendiduras de la madera hasta que se posó por la ventana. Aquel humano tan pequeño parecía una presa fácil. Se aseguró que no hubiera ningún peligro. Voló hacia él y se posó en la baranda de lo que parecía una cunería. El gato se percató de inmediato. Se le erizó el pelo de la cola en una cresta que le recorría todo el cuerpo. Chibi se abalanzó sobre la criatura pensando que el gato no sería problema. Con la agilidad de un puma, se lanzó sobre aquella fea y extraña criatura. A la bruja Chibi la tomó por sorpresa.
Los sonidos de aquella batalla se escucharon hasta la parcela. Se escuchaban por todo el campo. El corazón de la madre casi explota del susto. Salió corriendo hacia la casa temiendo lo peor. Corrió a toda velocidad entre los arbustos del monte. No sentía las ortigas rozando sus pantorrillas, ni tampoco las piedras que se le metían en los guaraches. Solo pensaba en su bebé y aquella leyenda sobre los recién nacidos. Sus oídos solo se enfocaban en el llanto, en el maullido del gato y un sonido que parecía entre gárgaras y una voz que provenía de un pozo. Cuando por fin la madre entró a la casa, sintió un gran mareo y una luz nublaba su campo visual. Estaba aquella figura, con forma de sopilote, enredada en la cortina de la ventana, tapada por una tapa de cartón. La veía fijamente. Su pico, roído por polillas, enmarcaban su mirada, que era la misma oscuridad. Parecía tranquila. Parecía que la esperaba. Su bebé lloraba a todo pulmón, pero no se escuchaban los sonidos. Era como estar debajo del agua, como en una pausa. ¡Déjalo en paz! ¡Es mi bebé! ¿Yo? Pero si yo no estoy haciendo nada. La mujer no podía creer lo que pasaba. ¿De dónde provenía esa voz? ¿Sería posible que por fin descubriera a esa bruja endemoniada? ¡Lárgate de mi casa! ¡Deja a mi bebé en paz! Ay, lo haría si pudiera, pero estoy enredada en tu fea cortina. Te quemaré en el fogón y te irás al infierno. Mujer, relájate. Te propongo un trato, dijo Nsuti tranquilamente. ¿Trato? ¿Y ya no harás sufrir a mi hijo? Eso de todas maneras pasará. Quiero que me dejes ir. Y a cambio, no me comeré a tu hijo el día de hoy. ¡Eres tan cruel!, dijo la mujer con una voz que apenas salía de su pecho. ¿Estás segura de que yo soy la cruel? Matas a los bebés, te los comes sin piedad. Ah, eso es lo que menos importa. De todas maneras, ustedes los humanos les harán cosas peores. Trató de soltarse en Suti con sus plumas maltrechas, pero la cortina estaba muy enredada sobre su cuerpo. ¿Cómo que cosas peores? ¿A qué te refieres? Ustedes los hombres. Y por supuesto las mujeres hacen cosas muy crueles. Parecía que la cabeza de aquel sopilote le crecía con cada palabra. Sentía cómo se acercaba hacia ella. Yo solo libero a aquellas bellas criaturas de un sufrimiento en vida. Estos bebés, en un futuro, sufrirán una gran desgracia a manos de ustedes. Mi misión es llevármelos de nuevo con la Madre Tierra para conservar su inocencia y la pureza de su alma. La madre escuchaba atónita. ¿Qué disparate decía aquella fea y apestosa criatura? ¿Será posible que en vez de ser un demonio, sería una criatura piadosa? No entiendo a qué te refieres. Estos niños, efectivamente, los devoro. No te mentiré, son deliciosos. Su aroma es como a galleta de vainilla. Su ternura angelical no sabe nada mal. Pero tengo otras cosas mejores en el menú que este chamaco llorón. ¡Ya cállate! Esto no es posible. Debe ser un sueño. Se tapó los oídos y se jaló las trenzas enredadas en los extremos. Oh, no, querida, añadió Nsuti en forma de sopilote tzibis, reprimiendo una ligera risilla. Esto es todo menos un sueño. Estoy aquí muy enredada, como tú, en la desgracia. No entiendo a qué te refieres. ¡Lárgate ya! En cuanto me pueda desenredar, me iré. Pero no sin antes con un buen trato.
¿Me pedirás mi alma como todos los demonios? ¿Qué cosa? ¿Y yo para qué quiero esa porquería? Dejaré el alma de tu hijo a cambio de una cosa insignificante. Quiero 5 minutos de tu silencio. ¿Solo 5 minutos? ¿A cambio de la vida de mi hijo? Oh, pero claro, está bien. Cuando me veas, no podrás pronunciar ni una sola palabra. De lo contrario, me lo tendré que llevar. Lo devoraré ante tus ojos. Está bien, pero por favor vete. Pero escúchame bien, tendrás que confiar en mí. Y de pronto la bruja desapareció. El gato cayó al piso. La madre se volvió hacia su bebé y lo abrazó con desesperación. Aún no asimilaba lo que acababa de ocurrir. Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que pudieran olvidar aquel terrorífico suceso. Y el recuerdo quedó en un cuento que asustaba a los chiquillos. Cuando el niño cumplió 5 años, todo transcurría como de costumbre. Jugaba en el patio de la casa, mientras la madre prendía un fogón con leña para preparar la comida. Parecía un día habitual. Esperaban pacientemente la llegada del otoño. Estaba por preparar quelite con una sopa de hongos. El gato jugaba con una semilla de haba que rodó hasta él. De pronto vio algo extraño. Una serpiente de cascabel que salía de entre la maleza. Se dirigía hacia el bebé, se dio la vuelta y corrió velozmente sin que pudiera hacer nada. Aquella serpiente se abalanzó sobre la criatura. Apenas le rozó la piernita, pero fue suficiente para dejarlo inconsciente. El gato hizo un ruido agudo y terrible. La madre, distraída por el humo, volteó de inmediato. El niño comenzaba a respirar agitadamente, ardiendo en fiebre. Estaba tirado entre las habas y hojas marchitas. Lo tomó entre los brazos, lo envolvió con su rebozo negro con hilos turquesa y se encaminó al pueblo a buscar a un doctor. Corría a toda velocidad y cruzó el río. Se percató de una figura negra que la vigilaba desde los árboles. La bruja Chibi había regresado para reclamar su trato. La madre, con sus trenzas unidas por los extremos, se esforzó por ignorarla. Corrió a toda velocidad entre el bosque de tepozanes. Era como una sombra que ondulaba entre las paredes de adobe. Sus lágrimas rodaban por su rostro y ahogaban el grito de auxilio de su garganta. Cuando llegó con el médico del pueblo, justo en el borde de la lámina del consultorio, estaba el zopilote. Vigilante. Le suplicó que la dejara, que tenían un acuerdo. No podrás hablar. Deberás confiar en mí. Ella fingió no escuchar. Entró con el médico desesperada, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. El médico, confundido, trataba de entender lo que aquella mujer con el rostro desencajado quería decirle. Trataba de revisar al niño, pero la madre no lo soltaba. Lo presionaba contra su pecho desesperada y no podía pronunciar ni una sola palabra. ¿Qué es lo que tiene? Preguntó el médico impaciente, pero no obtuvo respuesta. La madre intentaba decirle con señas, pero la desesperación no le permitía ser coherente. No sabía comunicarse y tampoco sabía escribir. Su niño cada vez empeoraba más. La figura misteriosa de Chibi se asomaba por la ventana, muy quieta, muy paciente. El doctor revisó al niño y dijo: «Señora, la fiebre está muy alta. No sabemos qué tiene y si le aplico un medicamento que le puede hacer daño, se puede morir. Me tiene que decir lo que sucede». Desesperada, la madre rompió en llanto. Pero ni eso podía escucharse. Tomó a la criatura y, hundida en una angustia infinita, salió corriendo del consultorio, sin atender los gritos del doctor que le pedía que volviera. La vida del niño corría peligro. Tenía solo unos minutos para salvarla.
y solo podía escuchar la voz de Tzibi. Debes confiar en mí. Llegó a casa. Con unas hierbas trató de bajar la temperatura del bebé, pero no funcionó. Por fin salió el sonido de su garganta, pero ya era demasiado tarde. De pronto, escuchó en su cabeza otra voz. Miró detrás de ella y vio a su gato. ¡Sí, a su gato! Le estaba hablando. ¿Cómo era esto posible? Tan posible como platicar con una bruja. Escuchó la respuesta en su cabeza. Si quieres que viva, deberás llevarlo donde nace el agua de las rocas, en medio del bosque. Pero no te detengas ni por un segundo. Pero no conozco el camino. Por favor, llévame hasta allá. Pero date prisa antes de que el sol se ponga. La madre tomó a la criatura, lo cubrió de nuevo con su rebozo negro con hilos turquesa y siguió al gato. Salió tan apresurada que no se dio cuenta de la figura de Tzibi, que muy tranquila se posaba sobre el dintel de su puerta. Debiste confiar en mí. La figura de la madre se perdió en el bosque. Se escuchaba poco a poco cómo se perdían sus pasos entre el sonido del barro y la hierba. Se diluía también el maullido del gato que la guiaba por la montaña, justo donde nacía el agua de entre las rocas, y poco a poco las nubes grises con filos plateados se comían aquella figura femenina que corría. La luna apareció poco a poco. Los pasos, el llanto y el maullido se fueron perdiendo cada vez más. Nunca más volvieron a ver a la mujer. Dicen que Tzibi casi es un recuerdo que poco a poco se pierde en la memoria de los abuelos. Algunas veces por las noches se puede escuchar de entre las montañas un chillido que escapa de los árboles, tan agudo que no se sabe si es un bebé o un gato. Se siente en el aire, te sumerge como si estuvieras debajo del agua, te deja mudo, tal como la madre quedó sumergida en el silencio. Es probable que sea la mujer con su bebé corriendo entre los matorrales, buscando el agua que nace de entre las rocas. Las personas prefieren mantenerse a salvo, con puertas y ventanas cerradas en sus casas, y puede que corran peligro si escuchan ese lamento.